El bullying es una práctica que ha existido desde hace muchos años, hechos de violencia y agresiones sin control que terminan en tragedias. A decir de especialistas, estos hechos se originan por la falta de oportunidades, empleo y el racismo, situaciones que llegan a desencadenar vicios como las drogas o el alcohol. A personas mayores, acoso en el trabajo. Y obviamente, si en la familia no se habla de las emociones, entonces se quedan adentro y obviamente ese silencio dramático, ¿sí? Ese silencio adentro de las gentes, los puede llevar al alcoholismo, a la drogadicción, porque tienen bombas atómicas adentro. Si no hay la oportunidad de expresarlos, ¿a dónde creen que se va esa energía? Al cuerpo. O si no, a conductas impulsivas. No hay una pastillita azul para el bullying. Hay una chamba enorme que tenemos que hacer. La doctora y psicóloga Patricia Correa añade que hoy en día se vive una juventud desenfrenada por el descuido de los padres de familia, mismos que en ocasiones generan bullying dentro del hogar. Si estamos viendo el bullying, tenemos que ver a los papás. ¿Y qué le está pasando a este chico que se está comunicando de esa manera? Si en la familia no hay una escucha activa, si en la familia no hay un grupo colaborativo, entonces, todos estos temas se van uniendo y todos estos temas los tenemos que trabajar. Ante ello, es necesario generar herramientas de fortalecimiento de autoestima, inteligencia emocional, manejo de conflictos, sentidos de vida, pero sobre todo, mejorar la comunicación. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Silvia Barranco, TV3 Noticias.